Dirhams. Luego, efectivamente, bonjour, estamos en Marruecos y efectivamente estoy enamorado. Qué bonita es, ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues mirad, la voy mal, ¿no? Sí, voy mal. Estoy Mersuga, gendarmería. Pirula delante de la gendarmería, muy bien. Sí. Bueno, la historia es que la semana que viene empezamos la temporada 24 y volvemos a Colombia y bla, bla, bla. Pero antes de todo eso, y por eso se ha demorado un poco la arrancada de la temporada, Ducati me invitó a la presentación de la DS Rally, ¿no? Presentación con todos los periodistas que va a suceder dentro de 2 días en Marrakech, que está bastante lejos por allá. Esto es Mersuga, allí están las dunas. Entonces yo les dije que perfecto, que me venía a la presentación de la moto, que me hace mucha ilusión, la verdad. Pero que obviamente la opinión que yo pueda dar de esta moto va dirigida a los viajes, que es a lo que me dedico. Bueno, un poco a los rallies también ahora, pero soy un paquete. Por si no os habéis enterado, que sepáis que he destinado el canal secundario a todo lo que suponga mi vida en moto sin maletas. Es decir, cuando participo en rallies, o cuando acudo a eventos de un día, o cuando entreno. Todo eso en los tiempos libres que me deja la vuelta al mundo en moto por etapas, que sigue siendo mi actividad principal. Y entonces, que además de ir a la presentación, pues me la dejaban unos días antes para hacer un pequeño viaje por Marruecos y probarla en viaje. Bienvenidos y bienvenidas a una especie de prólogo de lo que va a ser la etapa 24 que arrancará la semana que viene en Colombia, pero que ahora nos va a llevar por un desierto espectacular y probando la nueva DSRX Rally y pensar sobre todo, y a eso he venido más que nada, si puede ser o no mi próxima moto. Y voy a hacer una etapa, la verdad es que muy espectacular, que no he hecho nunca, que es desde Mersuga hasta Zagora, off-road. Es una antigua etapa del Dakar del principio, cuando era por aquí. Así que preparaos para disfrutar de uno de los desiertos más espectaculares del planeta, de este motorraco que me han dejado y de esta pequeña aventura, o quizá no tan pequeña, de intentar llegar en 2 días desde Mersuga hasta Marrakech por off-road, lo que ya se ha empezado a complicar desde esta mañana, porque no os lo vais a creer, pero... Ojo, cuidado que son las 11 de la mañana, que me he quedado dormido, por cierto. Mira qué bonita la duna, ¿eh? ¿Os imagináis subir con esta ahí hasta allá arriba? Bueno, antes de salir vamos a saludar a Aleix y Kate. Ups, pues no están. Ayer intenté subir hasta allá arriba. ¿Qué creéis, que lo conseguí o que no? Ayer pasé todo el día en Mersuga, preparando la moto y el equipaje para el viaje, y contacté con Aleix y Kate, una pareja que organizan viajes por Marruecos y que además de echarme una mano con la instalación de las cámaras, me ayudaron en mi iniciación a las dunas. Vale. A ver, se las trabaja. Un 10% de margen de error. Bueno. Marcha va. Ahora tienes que sacar. ¿Más? Vas a perder un poco. Ah, vale, has calculado mi error. Qué profesional. Bueno, bienvenidos a Mersuga. He decidido que voy a estrenar la rally por los suelos. Es decir, me voy a meter en las dunas. Pero como no tengo ni idea, porque si recordáis los que seguís esto de siempre, solo he estado una vez en dunas, en el Little Sahara. Y fue tal. He contratado a profesionales. Entonces, aquí tenéis a Aleix. Vamos, ¿qué tal? Lo de contratar es una forma de hablar, ¿eh? Que es decir, he contado con profesionales, con Aleix y con Kate. Y tanto. Bueno, aquí estamos. Vamos a intentar a meter este bicharrote en las dunas. Y a ver qué pasa. Y a ver qué nos pasa. Eso es. Pues lo que nos va a pasar, principalmente, ya os adelanto, es que nos lo vamos a pasar como niños grandes. A ver si te da para arrancar y una vez estemos arriba, darle...
porque Mersuga es una especie de parque de atracciones para amantes del off-road y, según dicen, uno de los mejores lugares donde hacer dunas. El vídeo completo de esta primera toma de contacto con la arena probablemente lo suba en unas semanas al canal secundario, pero ahora os dejo unas imágenes espectaculares de este desierto, siguiendo o intentando al menos seguir la estela de Aleix, que gradualmente me fue llevando por dunas de más pequeñas a más grandes, hasta intentar subir a la gran duna. ¿Qué creéis? ¿Que lo consigo o que no lo consigo? Sí, poco a poco, tío. Pero ya, ahora ya ha habido varios giros raros y me he cansado. Tengo que ir muy suave para no cansarme. No es tan fácil eso hoy. Hombre, entre la moto, las huellas y que soy novato. Ah, pero muy bien. Ahí vamos. Con una moto de estas. Sí, no, con eso. Lo cogerías súper rápido. Claro. Excepto. Y luego es aplicarlo a las inercias que nos genera esta moto. Claro, claro. Que son completamente distintas. 100%, pero bueno. Bueno, tengo que aprender a muchas cosas, pero una es aprovechar los descansos. Porque cuando se pone jodido, aguantar esta moto es... Y luego la mirada, que en el off-road es muy importante, en las duras quizá más. Porque aquí... Si haces una trazada brusca con esta moto, pues una vez o te caes o te cuesta horrores enderezar la moto. Como ahora, por ejemplo. Bueno, ya está bien de cháchara y de imágenes bonitas y música épica, y vamos a intentar subir a la gran duna, con unos 200 metros de desnivel y con dos posibilidades. Tercera. Primero vamos a intentarlo por la parte de atrás, menos empinada, pero más larga. Cuarta. Necesito más inercia. Uy.
confianza, tío, y sobre todo pillar inercia, claro. Ahora he vuelto, ¿has visto que he dado la vuelta? No te veía, pero escuchaba, digo... He dado la vuelta, pues no. Y ahora, la prueba definitiva. ¿Seré capaz de subir la Desert hasta aquí arriba, pero por este lado, por el empinado? ¿Qué decís? Casi. La próxima vez la subo. Subimos arriba de la Gran Vela. La has subido por detrás, o sea, ya has subido. Sí, perfecto, no muy bien. Pero por delante me he quedado a 5 metros o 10. La próxima vez. Sí. Y si no, está tan cada... rodado abajo. Sí. A ver, cada vez que pasamos, es peor. Más yo cada vez me movía más. Sí. Pero bueno, que no pasa nada. Esto por la mañana, aquí venimos a las 9 de la mañana y ya. Subes seguro. No, vamos, bueno, es que las hostias siempre vienen hasta ahora por... Mira, me he quedado sin batería. Esto es lo típico que está subiendo y que lo voy a conseguir, me hubiera quedado sin batería. Ya está, otro día. Bueno, pues no están Alex y Kate, que estuve ayer con ellos. Si no me hubiera quedado dormido, habría subido hoy hasta arriba frontalmente. Ayer subí por detrás sin ningún problema y me quedé a 2 metros por delante. Y obviamente simplemente porque estaba todo roto de huellas y no me daba... O sea, saltaba la moto mucho, había que acelerar mucho para coger inercia y me daba miedo. Con la de enduro sí subí a la primera y sin problema, obviamente. Pero este nuevo modelo tiene el amortiguador de dirección, es regulable. Y ayer la verdad es que luego me di cuenta, tenía que haberlo intentado poner un poco más duro. Igual se movía menos la dirección al principio y era más fácil agarrar inercia y ¡fum! Para arriba. Qué bonito es el desierto, ¿no? Entonces, llevo agua, pero no tanta. No llevo nada de comida, unos pequeños dátiles, y vamos a hacer un camino bastante espectacular, creo. Hace mucho frío, ¿eh? 11 grados seguimos, ¿eh? Uf. Debería de comprar agua, ¿no? Antes de que se complique todo. Hoy es el primer día de ruta y todavía no tengo metido en vena la rutina viajera y voy un poco despistado. Obviamente la etapa de hoy no es especialmente peligrosa, pero al desierto nunca se le debe de subestimar. Así que debería comprar agua porque llevo menos de 3 litros y esto, en caso de problemas, puede ser poco. Se acabó el asfalto. Qué gusto, ¿no? Sí, sí. Buah, chavales, qué bonito, ¿no? La historia de esta moto es que obviamente es mucho mejor que el modelo anterior, que se sigue haciendo igual. O sea, esta es la Desert Rally, la anterior es la Desert. La cosa es que obviamente es mejor para muchas cosas, pero no para todo. Y yo tengo que ver un poco, pensar si prefiero esta moto para viajar o prefiero seguir con la mía. Independientemente de que aunque prefiera esta, no sé si será factible hacer el cambio. Pero antes de nada quiero probarla porque... O sea, la gran mejora de esta moto frente a la mía es la suspensión, que es mucho mejor. Así que tengo 2 días enteros para probar la moto intensamente y en diferentes terrenos. Porque esta ruta tiene arena, tiene tierra y también piedras. Chavales, esto es increíble, tío. Llevo la presión de los neumáticos, llevo 2 kilos delante y yo creo que detrás. Para este terreno está bien porque no puedes bajarlas mucho, porque aunque hay veces que hay arena como ahora, por ejemplo, un poco, pero también hay mucha piedra, roca, puntiaguda además. Oh, oh, me he confundido. Me he salido del track. Me he salido bastante del track. Por ir hablando, me cago en sos.
Es que yo creo que todos los tracks llevan al mismo sitio, pero ahora me he salido bastante. O sea, yo creo que va por detrás de esa montañaca. A ver, que va a estar un poco. A ver, yo creo que todos van a... A ver. No sé, no me gusta mucho esto. Se está yendo mucho. Ah, vale, sí. Esto se va a encontrar con el track para allá. Igualmente. Nada, voy bien. Hostia, vea qué montaña ahí, más guapa, ¿no? Es increíble esto, ¿no? Nada, yo creo que para allá. Me he salido del track, pero me lo voy a volver a encontrar. Joder, arenita. No me quiero caer. Pues nada, me he metido, sí, no sé si estaba previsto, pero primer banco de arena. Prefiero pantalear, que no es lo mismo ayer en las dunas que aquí. Ahora sé que el río directamente tiene que empezar aquí, ¿no? Cruzamos la pista para coger la pista principal, que es la de la... Todo recto. Sí, todo recto. Ok, merci. Este banco de arena, al parecer, no es más que un primer aviso de lo que viene. Bueno, si sigue mucho rato, habrá que bajar la presión. No quedará otra. Bueno, ya me voy a juntar con el track, que por cierto, el track que llevo es de Martín Solana, que es el ideólogo un poco de este viaje, del camino, digamos. Y el track de Martín daba la vuelta por ahí. No sé si había más, menos arena que por aquí, pero por aquí había bastante, la verdad. Así que nada, prefiero pedalear, no romper la moto, que es clave entregarla entera mañana o pasado mañana para... O sea, dentro de 2 días, que llego a Marrakech, llegan todos los periodistas, creo que somos 20, y hay 2 oleadas o 2 olas. Entonces yo estoy en la primera, pero luego mi moto, que será esta, se quedará para otro periodista. Entonces, pues la idea es intentar que llegue entera. Pues esto era una etapa del Dakar. Imaginaos cómo debían de venir por aquí los flipados del Dakar. Qué miedo, ¿no? Joder, chavales, qué impresionante, ¿no? Y ahora, a ver, que me estoy yendo otra vez, pero bueno, voy bien, ¿no? Debería ir para la derecha. Estoy yendo por el río y debe haber un camino, por lo que veo en el... Bueno, no sé si os habéis fijado en este gadget nuevo que se llama TripleTech, que es una tableta hiperluminosa. Lo que pasa que esto lleva un cable que va aquí, que no he traído. Con las prisas se me olvidó traer muchas cosas, la verdad. Entonces la llevo a muy baja de brillo para que me aguante la batería, para que me aguante 2 días. Un día aguanta sin problema, por lo que he ido probando, pero 2 igual no. Entonces no sé dónde voy a dormir hoy. Total, que la llevo casi sin brillo, yo lo veo bien, pero... No. No me quiero caer. Yo tengo que ir a la derecha en algún momento. Espero que esto no me lleve mucho... Pues ya te digo yo que sí, que el track de Martín atraviesa el río seco probablemente por un camino. Arenoso, pero camino. Pero yo, como voy hablando con vosotros y tengo la cabeza en otro sitio, me he debido de ir recto en algún lugar y debería, sí o sí, girar a la derecha y atravesar por donde sea hasta encontrar el track, porque de lo contrario, me voy hacia otro sitio. Pues no sé si meterme a las bravas, ¿eh? Para allá y engancharme con el camino. Es que yo tengo que ir para allá. Por aquí hay huellas. Por aquí hay como un camino, ¿ves? Yo creo que sí. Yo creo que por aquí... Si sigo esta huella,
Sí, me voy a encontrar con el camino de Martín. Que probablemente por el otro lado también llegaba, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que me daba miedo. Meterme en otro tipo de superficie y quedarme enganchado. Ups, esto está rotísimo. No sé si estoy haciendo bien o mal, la verdad. No, uf, estoy dentro del fucking río, Creo que estoy haciendo mal, Creo que esto no es una buena idea. Tengo que ir para allá, Si voy así, llego al track. No. Esto tiene muy mala pinta. ¿Dónde me estaré metiendo? Esta es la dirección, desde luego, que tengo que llevar. Esto es... Sí, así me encuentro con el camino. Otra cosa es que luego el camino no sea tal. Yo ya estoy a las bravas, O sea, voy a llegar a la pista, sea como sea. Uf, se ha hundido ahí, Estoy en Marruecos, muy cerca de casa y sin la tensión esa de viaje, como que aquí todo resulta muy fácil. Vaya perdida más guapa, Pero lo cierto es que a los desiertos nunca hay que subestimarlos, porque una mala caída o un pinchazo o una avería, si estás fuera del track, como es mi caso en este momento, y además sin agua... No, me estoy metiendo en problemas, creo. Podría complicarlo todo. Sí, sigo por el fucking río. Nos vemos el domingo, que al final no me ha dado tiempo a contaros qué tal la moto.